15 momentos increíbles de animales escapando milagrosamente de la muerte. A pesar de que los depredadores mantienen el equilibrio de los diferentes ecosistemas cazando presas, a todos, incluyéndome a mí, les gusta ver a los desvalidados desafiar a las leyes de la naturaleza escapando de las garras de un poderoso depredador ocasionalmente. Si te gusta ver a los animales inocentes escapar para vivir otro día, estás en el lugar correcto. Quédate con nosotros mientras hacemos la cuenta regresiva de 15 momentos increíbles de animales escapando milagrosamente de la muerte. It doesn't make any sound. Oh, you got away. Come on, go, go, yes, go. 15. Impala escapa de perros salvajes. Este impala parece que está en problemas y pasar por estos perros salvajes parece ser una tarea imposible. Sin embargo, después de resistirse a algunos ataques de los perros salvajes, el impala encuentra una manera de meterse en aguas más profundas lejos de la amenaza. Por lo general, cuando un perro salvaje tiene un animal en sus garras, el animal no tiene muchas posibilidades de sobrevivir. Sin embargo, en este caso, un héroe improbable viene al rescate de este impala. Un cocodrilo asustó al perro salvaje, pero el impala permanece en el agua y se arriesga con el reptil asesino. La refriega dura mucho tiempo y, para ser honesto, el impala parece cocinado, frito y asado, y lo creas o no, los perros esperan a ver el resultado de esta batalla, por si acaso pueden robar el impala muerto del cocodrilo. Para sorpresa de todos, el impala no está muerto y para cuando logre escapar y salir del agua, los perros se han ido. Esta fue una hazaña increíble por parte del impala. 14. Escape de conejo. Este conejo está corriendo por su vida cuando dos lobos blancos lo persiguen. Los lobos piensan que será una cacería fácil, pero aún no han visto los movimientos del conejo. Este conejo zigzaguea por todas partes, mareando a los lobos. El conejo logra escapar y los lobos, exhaustos, abandonan la caza. Es demasiado esfuerzo para un premio tan pequeño. Este leopardo ve un conejo y cuando tira a matar, el conejo rebota en el suelo como una pelota, evitando las garras mortales del leopardo. El leopardo se queda con las manos vacías y tendrá que encontrar algo más para comer. Durante siglos, los Azores se han utilizado para cazar presas vivas como conejos, faisanes y otros animales. Con su excepcional agilidad, velocidad y vista nítida, esta ave de presa es la mejor ave de caza. Este video muestra una de las escenas de caza más dramáticas de la naturaleza, un azor cazando una liebre. 13. Escape de facóquero. Este jabalí viene a beber un pozo de agua y un cocodrilo sale disparado fuera del agua como un cohete, pero el facóquero usa sus veloces patas para escapar del cocodrilo. El facóquero se llevó el susto de su vida, pero al menos vivirá para decírselo a sus hijos. Estos facóqueros están en camino a la misa y es el momento perfecto porque cuando estos leones vengan corriendo, necesitarán toda la ayuda que Dios pueda ofrecerles. Los facóqueros deciden no recurrir a la intervención divina y corren por sus vidas, lo cual es probablemente lo correcto teniendo en cuenta la situación y funciona. Los facóqueros tienen patas cortas y se ven gorditos, pero vaya que pueden correr. Estos guepardos son más rápidos, pero los facóqueros siguen siendo impresionantes. En realidad, cuando este guepardo persigue a este facóquero y vuela junto a él, le da al facóquero la oportunidad de cazar al guepardo, lo cual es realmente divertido porque los roles se invirtieron. 12. Órice. Los órices son enormes antílopes que viven en manadas en los desiertos y llanuras resecas de África. El órice del Cabo es un gran antílope perteneciente al género órice que habita en el sur de África. Ambas criaturas tienen cuernos poderosos que pueden matar incluso a los depredadores más peligrosos, y son muy similares. Las leonas jóvenes en el Serengeti pasan años observando a los leones adultos lidiar con enormes presas. Estos cachorros, por otro lado, parecen tener que enseñarse a sí mismos a través de la prueba y error. Comienzan a acechar como cazadores experimentados, utilizando la cobertura escasa a su favor. Deben estar inquietantemente callados. Los órices se sobresaltan fácilmente incluso por el ruido más pequeño. Uno de los adolescentes parece haber cometido un error, quedando al descubierto. El órice se está moviendo hacia el otro león, lo cual es bastante inteligente. Un órice puede defenderse fácilmente de un león si el antílope permanece firme y no huye, pero solo si el órice mantiene su calma. Finalmente, los jóvenes se rinden y el órice queda libre. Este órice tiene una leona en su espalda, en medio de un pozo de agua, mientras que el resto de la manada observa. Para un felino, derribar a un órice grande solo en el agua no es una tarea fácil, sino que es imposible. El órice lucha, salta y podría ahogar fácilmente a la leona en el proceso. El órice patea a la leona y se libera. 11. Ardillas.
Las ardillas son astutas y rápidas, y aunque pueden ser presas fáciles para águilas y halcones, las ardillas en este clip logran evitar lo peor, saltando de árbol en árbol y encontrando cobertura rápidamente cuando hay un ataque. Este gato negro persigue a una ardilla a lo largo de una pared, arriba de un árbol y al otro lado de la calle, pero la ardilla es tan rápida que logra trepar a otro árbol y envía al gato a buscar a otra parte. El gato no tiene ni idea de a dónde se fue la ardilla. Aquí tenemos otro gato probando suerte con una ardilla, pero la ardilla usa algunos movimientos propios y sube a un poste, escapando del gato. 10. Impala escapa de cocodrilo. Los impalas no son muy grandes y cuando un cocodrilo como el de nuestra miniatura agarra un impala, es muy difícil que escape. En la miniatura es difícil saber si el cocodrilo se está aferrando al animal o si está escapando. Dado que nuestra cuenta regresiva se trata de escapes, supongo que el impala se escapó. Este impala parece atascado, pero logra escapar y salir del agua justo a tiempo. ¿Te imaginas estar aterrorizado cada vez que debes tomar un trago de agua? Bueno, cuando este monstruo sale del agua, este impala queda aterrorizado y por una buena razón. Esta vez el impala fue lo suficientemente rápido como para evitar lo peor, pero eso no es siempre el caso. Otro impala escapa de este cocodrilo y tendrá pesadillas en los próximos días. Este impala no está siendo atacado por uno o dos cocodrilos, está siendo atacado por tres cocodrilos y adivina qué, encuentra una manera de escapar. Probablemente sucedió porque los tres cocodrilos estaban luchando entre sí por el impala, lo que permitió que el impala corriera mientras los reptiles discutían. 9. Ñu escapa del león. La presa favorita del león es muy probablemente el Ñu. En este video, dos leonas atacan a un Ñu, que responde enganchándose con uno de sus cuernos en una de las patas de las leonas. El Ñu sigue apuñalando a la leona enganchada hasta que la tira al suelo. Mientras tanto, la otra leona está mordiendo la pata del Ñu, lo que lleva al Ñu a golpear al felino con sus cuernos. Por casualidad, las leonas terminan huyendo de los Ñus. Este era un Ñu bullicioso. Esta leona persigue a unos Ñus que intentan cruzar una zanja. En un momento dado, la leona parece perpleja, pero lo único que debería tener la perpleja es que su almuerzo está huyendo y tendrá que morir de hambre por el resto del día. Un león está siendo golpeado por este Ñu. Está golpeteando al león, evitando que vuelva a levantarse. Entiendo que los leones deben comer, pero de vez en cuando es emocionante ver triunfar a los desvalidos. 8. Cebra escapa de cocodrilos. Este cocodrilo se aferra a la pata de esta cebra. La cebra está tirando tan fuerte como puede, pero el reptil no la suelta. Incluso si la cebra logra escapar, probablemente tendrá una pata rota, con la cantidad de presión que el cocodrilo está ejerciendo sobre esa pata. La cebra incluso intenta morder al cocodrilo, y cuando el cocodrilo intenta agarrarse mejor y abre la boca, le da a la cebra la oportunidad de escapar, y lo hace. Sin embargo, la pata de la cebra está en muy mal estado y si otro depredador se cruza con esta cebra no podrá correr. Tal vez estaba mejor muerta. Estas cebras cruzan el río mientras un cocodrilo se aproxima, pero el reptil termina con las manos vacías. Todas las cebras logran llegar a la orilla con seguridad. Los cocodrilos en el río Mara esperan pacientemente una cebra lo suficientemente pequeña como para comer. El cocodrilo agarra una cebra bebé y comienza a tirar de ella hacia el agua, pero cuando reajusta su agarre, el bebé escapa. Esta es la gran migración de Masai Mara en su mejor momento. 7. Antílope y órice. Este órice está teniendo todos los problemas del mundo tratando de deshacerse del león en su espalda, pero vaya que le echa ganas y lo consigue. El órice logra escapar después de mucho esfuerzo. Este antílope acuático corre como el infierno mientras es perseguido por una leona, pero no creo que el gran gato le alcance esta vez. Uno de los avistamientos más memorables presenciado por los espectadores en unas vacaciones de safari, después de presenciar a una jauría de perros salvajes cazar una gran manada de impalas y luego desaparecer, se encontraron con un antílope acuático y su cría. Luego de ser perseguido en el agua por los perros, el pequeño antílope acuático logró eludir la gran manada de hipopótamos. Después de unas horas, los perros salvajes se dieron por vencidos y la madre y su cría pudieron huir a salvo. Estos perros salvajes persiguen a estos antílopes acuáticos, pero no parecen convencidos de alcanzarlos, por lo que simplemente se detienen y replantean su plan, si es que tienen uno. 6. Babuinos. En este video, un babuino lucha por su vida en las fauces de un cocodrilo. La fuerza del babuino es asombrosa, especialmente dada la enorme presión de la mandíbula del cocodrilo. El pobre babuino puede liberarse, pero parece estar gravemente herido. Puedes ver su brazo colgando como si estuviera roto. Los leones rara vez trepan a los árboles para atrapar presas, pero este león no solo ha trepado a un árbol, sino que también persigue a este babuino hasta la rama. Las cosas comienzan a ponerse tensas y algo está destinado a suceder. El babuino salta y huye.
Los babuinos pueden ser extremadamente peligrosos cuando se unen. Un grupo de babuinos ahuyenta a un guepardo que intenta matarlo. Los babuinos atacan al guepardo, que no es un gato grande, y huyen sin dudarlo. 5. Impala escapa de hiena. El guepardo ha conseguido una presa, o eso piensa. Pero cuando una hiena viene y quiere la presa del guepardo, el guepardo no se resiste y se aleja. Mientras tanto, el impala, aún vivo, espera el momento perfecto para levantarse y correr. Cuando la hiena está a punto de cavar en el vientre del impala, el guepardo comienza a caminar hacia él. Y es entonces cuando la hiena corre para repeler al gato, que es el momento perfecto para que el impala se levante y corra, por lo que ni el guepardo ni la hiena terminan con nada. 4. Guanaco escapa de puma. Los guanacos pueden llegar a medir 2 metros de altura y 3 veces el tamaño de un puma hembra, según algunas estimaciones. Como resultado, cada vez que un puma decide ir tras un guanaco, nunca es algo seguro. Como puedes ver en este video, es arriesgado y peligroso para el puma. Cuando esta madre puma caza a este guanaco con sus cachorros y el guanaco derriba al puma contra el suelo, hiriéndola, significa que no podrá cazar durante unas semanas, en detrimento de sus cachorros. Este puma hembra se tomó su tiempo para ponerse en posición para atacar a un guanaco vacilante, y se movió justo a tiempo para completar el ataque. Esto demuestra el tamaño y la fuerza del guanaco, así como la dificultad de los pumas para obtener alimentos, porque atrapar un guanaco no garantiza una presa fácil. Este puma hizo todo bien, pero aún así terminó con las manos vacías. Este puma está montando en la parte posterior de este guanaco, y se puede ver lo grande que es el guanaco. El puma se asemeja a un vaquero que intenta montar un toro en un rodeo, y el puma tiene la suerte de que el guanaco no lo pisoteó cuando cayó al suelo. 3. Ubara escapa de halcón. La Abutara ubara asiática es un ave de Asia Central que migra al subcontinente indio, incluido Pakistán, durante el invierno. La realeza árabe caza el ave por deporte, así como por su carne, que se cree que es un afrodisíaco. Cada invierno, los opulentos grupos de caza de golf acuden a los vastos desiertos de Pakistán, donde se les otorgan permiso para usar halcones para cazar ubaras abutaras. Pero las conversaciones dicen que el ave migratoria es erróneamente valorada como afrodisíaca y clasificada como vulnerable. Puedes ver en el video cómo el halcón ataca envuelta a la abutara ubara y se aferra a ella. El halcón es un ave rapaz mortal y la ubara no tiene oportunidad de escapar de él, pero en muchos casos lo hace. El halcón logra derribar a la ubara en el suelo, pero eso no significa que la caza haya terminado. Algunas de estas cacerías son espectaculares y depredadores y presas hacen piruetas en el cielo como gimnastas, pero los halcones no siempre tienen éxito. 2. Lagarto escapa de serpientes. Toda esta lucha constante por la supervivencia empuja a los animales a sus límites en la naturaleza. 1. Impala escapa de leopardo. Este leopardo se enfrenta a un impala en campo abierto, pero este impala es luchador y lucha como el infierno para liberarse. Los leopardos son depredadores increíbles y usan el sigilo como ningún otro felino puede, pero a veces, incluso sus increíbles habilidades no son suficientes para matar. Este leopardo parece haber matado, pero las apariencias pueden ser engañosas como verás en este video. Esta secuencia representa varias cosas, incluido el cuerpo flácido y cómo la privación de oxígeno causa una emergencia más lenta y difícil que la inmovilidad tónica, que puede terminar abruptamente. Cuando el leopardo ve que se acerca a una hiena, intenta levantar a su presa y cargarla, pero es demasiado pesada y no hay tiempo suficiente, por lo que decide irse. El impala vuelve a la vida y después de unos cuantos temblores se levanta y huye. Muy interesante. Este guepardo persigue a un gran impala y trata de montarlo, pero el impala es rápido y fuerte, y el guepardo no es capaz de derribarlo. Sus cachorros tratan de ayudar, pero son demasiado pequeños, y el impala usa sus cuernos para lastimar a la madre, y eso es una mala noticia para toda la familia. El impala escapa, y el guepardo queda gravemente herido, lo que deja a los cachorros sin ningún proveedor. Esta sola cacería podría provocar la desaparición de toda una familia de guepardos. Es divertido ver a víctimas inocentes escapar de la ira de los depredadores de vez en cuando. Debo admitir que mi favorito tiene que ser el pequeño lagarto que escapa de ese ejército de serpientes. ¡Qué aterrador, ¿no es así? ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo haces saber en los comentarios a continuación? Bueno, esa fue nuestra cuenta regresiva de 15 momentos increíbles de animales escapando milagrosamente de la muerte. Si te ha gustado este video, por favor dale me gusta y haznos saber qué piensas en los comentarios. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en la campana de notificaciones para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto sean subidos. Eso es todo por ahora.